En el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, los representantes de las víctimas del conflicto interno en Guatemala se reunieron en las oficinas regionales del Programa Nacional de Resarcimiento de San Marcos para solicitar un aumento al presupuesto y resarcir a cientos de familias. Hay víctimas de hace 5 años que no han recibido ningún beneficio económico, que el Estado se comprometió en el momento que se firmó la paz, se comprometió a dar un resarcimiento. Estamos luchando ahorita porque no hemos beneficiados o no hemos recibido ni un beneficio. Unos recibieron, pero no todos. Entonces prácticamente estamos viendo que ahorita, ya hace ratos, ya está sometido todos sus expedientes aquí en la oficina de resarcimiento, pero no han, más que todo, no han dado la respuesta positiva. Indicaron, de no tener respuestas favorables al aumento del presupuesto, interpondrán una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la falta de resarcimiento. Así es, la Comisión Internacional. A ella precisamente se va a presentar una denuncia para que también nos apoyen a esto. Nosotros, como víctimas del conflicto armado y a través de la presión del gobierno anterior, no habíamos hecho todos estos movimientos, pero de hoy para adelante vamos a esperar una respuesta positiva. Si en caso no hay, vamos a tomar otras medidas. Las demandas fueron enviadas a las autoridades centrales del Programa Nacional de Resarcimiento, informó Óscar Fuentes, responsable de la oficina en San Marcos. Son muchas las necesidades que hay que atender, y yo le quiero comentar que la Comisión Nacional de Resarcimiento hizo la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, pero desconozco los motivos por los cuales al PNR le asignaron un presupuesto de 25 millones. Son aproximadamente 1.400 personas que han sido evaluadas por las autoridades que están a la espera de ser resarcidas y 38.000 expedientes aún pendientes de ser revisados. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias. Cuando dijeron va a salir el pago PAC, estaba el señor Don Juan.